Señoras, señores, muy buenos días. En el Salón de Grados damos inicio al acto en el cual se hará entrega del título de Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Córdoba al señor escritor y psicoanalista Germán Leopoldo García. Preside este acto la señora vicerrectora de esta casa, doctora Silvia Varey. La acompañan la señora vicegobernadora de la provincia de Córdoba, contadora Alicia Prendo. La señora decana de la Facultad de Psicología, licenciada Claudia Torcomián. El profesor y psicoanalista César Massa. El profesor licenciado Aarón Saal. Se encuentran presentes autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Psicología, miembros de la Escuela de Orientación Lacaniana, del programa Psicoanálisis en la Cultura, docentes, alumnos e invitados especiales. Seguidamente, el profesor César Massa nos presenta al señor escritor y psicoanalista Germán Leopoldo García. Agradezco a la ocasión, alegre ocasión, de presentar a un psicoanalista en este recinto para recibir tan distinguido título de la Universidad Nacional de Córdoba. Germán García es el nombre que designa a un sujeto de doble ciudadanía. Pertenece tanto al país del psicoanálisis como a la tierra de las letras. Su incansable producción oral y escrita condimenta una exquisita forma de intervenir en la plaza pública. En su larga marcha, tras caminar en las profundidades del gusto de nuestra cultura y también en la de España, su nombre adquiere el estatuto de una cifra, el estatuto de un made in, que instala el quehacer del analista de un modo inédito. Germán García se caracteriza por ser un avivador del discurso, donde la agudeza, el saber alegre y la disposición permanente de despertar el diálogo constituye su marca insoslayable. Esa disposición lo lleva a menudo a crear un clima en que el auditorio puede tomar la palabra, porque esa palabra no pertenece a nadie más que al logos que algunos son capaces de encender. Así, sea cual sea el portador de esa palabra, siempre que tenga una razón o una pregunta genuina, se constituirá en su interlocutor privilegiado. Como escritor, no ha dejado de encender la chispa de la creación, violentando la rutina del significado. Su comienzo con la novela Nanina, en el año 68, lo ubicó en un lugar de adelantado en el mundo literario. Pero alguien que llega al juego innovándolo es inasimilable para una moral media reglamentada por los dictados del sentido común. Así, la eficacia de esa letra también tocó a los represores de turno de la dictadura militar de Onganía. Los voceros del orden entendieron que esas letras eran un atentado a su rutina de significados y rápidamente entonces trataron de que su nuevo estado civil, su lugar como escritor, quede borrado con un juicio y con una condena de 2 años de prisión en suspenso. La defensa del hombre de letras, de un hombre de 23 años, que no se debía a otra institución más que a su juventud, la defensa fue entonces escribir otra novela titulada Cancha Rayada. Este comienzo marcó a fuego, pero no al fuego lento de los que creen que tienen el futuro asegurado. La relación de García con la letra, una ética de la escritura se irá gestando y unos pocos años después quedará cifrada en el lema de la revista literal: no matar a la palabra, no dejarse matar por ella. En los primeros años de los 70, su constante empuje hacia lo nuevo por descubrir, al saber por inventar, lo conduce simultáneamente a encontrarse con el psicoanálisis y con la redacción de la publicación Los Libros. Llevado por su inquietud de escritor, entonces da con Oscar Mazota para estudiar lingüística, semiótica y los textos de Sigmund Freud y de Jacques Lacan. Al mismo tiempo que comienza a formar parte del Consejo de Dirección de Los Libros, revista de crítica política y cultura, cuyo mentor fue Héctor Schmuckler, que hoy nos honra con su presencia en esta sala. Así es que Germán inicia su vinculación con Córdoba a partir de lo que él mismo nombró destellos mediterráneos, personas y revistas
que forman parte de los acontecimientos que convulsionan la ciudad, tales como Pancho Aricó, Héctor Schmuckler, Oscar del Barco y Antonio Oviedo, y por supuesto la nueva generación como Diego Tatián, que hoy también está presente en esta sala. Otro capítulo del trayecto de Germán es el papel que desempeña en la institucionalización del psicoanálisis lacaniano, tanto en España como en Argentina. Participa junto a Mazzotta en la fundación de la primera escuela de inspiración lacaniana en el 74, homónima a la de París, fundada por Lacan. Radicado en España, prosigue el trabajo de Mazzotta, fundando bibliotecas de psicoanálisis. En Barcelona, dirá el psicoanalista francés Éric Laurent, Germán García animaba con su talento toda clase de libros que presentaba, haciéndolos hablar. También crea publicaciones como la revista de Juan, Síntomas, Otium y Diagonal. En 1992, juntos a Jacques Alain Miller y otros psicoanalistas más, participa de la fundación de instituciones que hoy forman a las nuevas generaciones de analistas, Leol, la MP y el Centro Descartes. Al final de los 70, respondiendo a la solicitud de otros analistas en formación, realiza varios viajes a nuestra ciudad dictando conferencias y animando a que los grupos locales se institucionalicen al mismo tiempo que forja la creación de las primeras publicaciones de psicoanálisis en estas tierras. Cuenta el escritor Antonio Oviedo, quien también nos acompaña en esta sala, que, lo cito, en una de esas pausas que inevitablemente hacen a la conversación, se presentó el nombre para una revista. Germán García, que estaba presente y había advertido desde el comienzo el aplazamiento casi invencible que suele alimentar la aparición de una publicación, sugirió que podía llamarse Escrita. Esta revista publica en nuestra lengua, en el contexto de devastación cultural de la última dictadura militar, a Lacan, a Philippe Soler y a autores de la literatura universal. El sello Germán García quedó plasmado en la revista Escrita con esta confluencia entre el psicoanálisis y la literatura. Su gusto por la lectura de Macedonio Fernández y Guido Lombrowicz lo lleva a incursionar en la escritura del ensayo. A su vez, el estudio y la entrada del psicoanálisis en Argentina marca un giro inédito en las investigaciones sobre el tema. Este libro es el antecedente al trabajo que da lugar en 2003 al otorgamiento de la beca Guggenheim. El célebre académico Thomas Glick de la Boston University se refirió al procedimiento de ese libro de la siguiente manera: Germán García hace la historia muy divertida y genial, hay que admitirlo. Este particular comentario señala lo que el estilo de Germán García logra: hacer hablar a la solemne historia, no para honrar el pasado, sino para dilucidar el presente, apostando al porvenir de ese extraño discurso sin líneas rectas ni escalones ascendentes que es el psicoanálisis. En cierta ocasión, Jacques Alain Miller se refirió a él en estos términos: hay de manera evidente un contraste entre este largo recorrido y lo que aparece como su constante juventud y entusiasmo. Ya es una obra que tiene una consistencia impresionante. Es notable que nadie piense que hemos elegido una persona que tiene una obra detrás de él. La tiene enfrente. No conozco a nadie que esté menos de vuelta que Germán García. Sorprende el hecho de que cada tanto nos llega la noticia de algún amigo o conocido que nos cuenta que fue a verlo a Germán. Ya sea para conversar sobre lo que está escribiendo, por inquietudes conceptuales, o porque le interesa el despliegue del psicoanálisis en el lugar donde vive. Algunos cuentan que al cabo de unas charlas en el bar prosiguen en su consultorio, pero ya dirigiéndose al analista. Otros sencillamente alternan entre el bar y la biblioteca de Germán. Estas conexiones con personas de distinta edad y de disímil extracción no es posible sin ese hilo contingente que anuda el deseo. Germán es un pasador. Hay quienes se sirven de él para pasar a otro discurso o bien a otra conversación, como aquel primer diplomador sin diploma sabe habilitar singularidades. Mentor de publicaciones y hacedor de un saber alegre, su producción se constituye en una fuente inagotable de transmisión para las nuevas generaciones. Muchas gracias.
continuación haremos lectura de la resolución del Honorable Consejo Superior, por la cual se le otorga el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Córdoba al señor escritor y psicoanalista Germán Leopoldo García. Visto lo solicitado por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Psicología en su resolución número 81/14, a propuesta de un grupo de profesores titulares y otros docentes de esa unidad académica, de que se otorgue el grado de Doctor Honoris Causa de esta universidad al señor Germán Leopoldo García, destacado referente del desarrollo del psicoanálisis en Córdoba y Argentina, y considerando que el nombrado finalizó sus estudios secundarios en 1966 en la Escuela José María Estrada, Ciudad de Buenos Aires, y ya en 1973 integró el equipo de asesores de la Secretaría de Cultura del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, que a su vez fue miembro fundador de varias escuelas freudianas en el país, como también presidente y fundador de otras tantas bibliotecas, que integró el Consejo Directivo de la Asociación Mundial de Psicoanálisis en París, en nuestra casa integra el Comité Científico Académico de la revista Estudios del Centro de Estudios Avanzados y fue jurado del Régimen de Fomento a la Producción Literaria Nacional del Fondo Nacional de las Artes, que también es miembro de la Sociedad Argentina de Escritores, ha dirigido y o asesorado en colecciones de libros y revistas y ha publicado ensayos, documentos, novelas, antologías, libros colectivos y artículos en revistas y diarios, que por su lado ha recibido numerosos premios y distinciones, tanto en el país como en el extranjero. Que en cuanto a la enseñanza, el señor García ha dictado un sinnúmero de seminarios, clases y cursos sobre Freud y sobre Lacan, principalmente en diversas ciudades de España y Argentina. Que el señor Germán Leopoldo García próximamente visitará nuestra ciudad con motivo de la presentación de la edición facsímil de la revista Escrita. Por eso, sobre la base de las previsiones de la Ordenanza 14/84 y sus modificatorias, y teniendo en cuenta sendos despachos favorables elaborados por la Comisión de Vigilancia y Reglamento y la Comisión de Enseñanza, el Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba resuelve: Artículo 1. Otorgar el grado de Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Córdoba al señor Germán Leopoldo García. Artículo 2. De forma. Dada en la sala de sesiones del Honorable Consejo Superior a 27 días del mes de mayo de 2014. Firman doctora Silvia E. Parey, vicerrectora, Universidad Nacional de Córdoba, doctor Alberto E. León, secretario general, Universidad Nacional de Córdoba. A continuación, la doctora Silvia Parey hace entrega del diploma que acredita como doctor honoris causa de esta universidad al escritor y psicoanalista Germán Leopoldo García y una medalla recordatoria de este momento. Y una copia de la escritura de promesa y donación otorgada por el obispo Fray Fernando de Trejo y Sanabria del 19 de junio de 1613. Además, le obsequia el libro Universidad Nacional de Córdoba, 400 años de historia, tomos 1 y 2. Vamos a solicitar, una vez que tomemos las fotos correspondientes, bien, ahora vamos a solicitar a las autoridades que desciendan del estrado para poder presenciar también junto con nosotros la conferencia
que nos dará el doctor honoris causa Germán Leopoldo García, titulada Psicoanálisis en la Argentina, notas para su historia. Espero que tengan piedad de mí, porque es la primera vez que me ocurre esto. Y además ya he saludado varias personas que son para mí un motivo suficiente para intimidarme. Así que me disculpo de todas las fallas que tenga que pueda decir. Ante todo quiero agradecer a las personas que tuvieron la buena voluntad que hace que yo esté ahora aquí, el doctor Francisco Tamarit, la doctora Silvia Varey, la licenciada Claudia Tormuquian, el doctor Diego Tatián y el profesor Aronzán, con quien he estado conversando, y así como a otros profesores de la Facultad de Psicología, que también les debo que yo pueda estar este momento aquí. Buscando un tema para dirigirme, dije que yo tengo temas que son aforísticos y otros que son enciclopédicos. Entonces, unos aforismos no me iban a permitir sostenerme aquí 40 minutos y tampoco iba a ser una posición enciclopédica sobre el tema. Así que opté por poner primero dos aforismos. Uno de Freud, que dice: el destino es un deseo que se cumple. Yo he pensado muchas veces en este aforismo, especialmente porque no duermo en los aviones. Entonces, cuando viajo, son buenos como una especie de koan budista, este tipo de frase, para ver todas las vueltas que se le pueda. Si quisiera decir algo respecto a la contingencia de la vida, es una tontería. La caída de los aviones o cosas por el estilo no son deseos que se cumplan. Pero creo que no se refiere a las contingencias de la vida, sino al programa silencioso e implícito que hay en cada vida. Y que cada vida recibe los efectos de ese programa como si fuera un destino. Entonces me parece que se puede entender este aforismo de Freud en relación a su idea de que cuando soñamos, todas las representaciones del sueño se dirigen a una representación meta, que es la representación que satisface el deseo. Entonces, quizás nosotros andemos alegremente por el mundo paseando esa frase que ignoramos, y que de haberla sabido quizás tampoco quisiéramos obedecer. El otro aforismo lo dijo Lacan y no hizo ningún efecto en los lacanianos ni en nadie que lo sepa, que dice: la represión viene del futuro. Es un aforismo curioso, porque ¿quién no sabe? ¿Quién no sabe que viene del pasado, de nuestra triste educación infantil, de las represiones que nos produjeron nuestros padres? Todo el mundo lo sabe. Pero esa frase que sabe todo el mundo quizá no sea cierta, o quizá la de Lacan sea meramente una provocación. Pero si uno piensa en otro aforismo, estoy de aforismo y para no poner enciclopédico, ¿cuál es el horizonte de expectativa que ordena la vida de uno? Quizá la represión sea ese horizonte de expectativa. Si el horizonte de expectativa es ser, supongamos, un buen padre, no me parece mejor para ser un buen Don Juan. Porque los buenos padres mandan seduciendo gente por ahí. Entonces, quizás el horizonte expectativa que tenemos está determinando lo que dejamos de hacer, y no hay ningún
trauma infantil que nos obligue a no hacer algo, sino la propia expectativa de acompañarnos de una imagen de nosotros mismos que no nos engañe. Pero el tema es más interesante si lo relacionamos con el tema de la historia del psicoanálisis mismo, que es lo que yo quería hablarles. Yo empecé a escribir este tema por el golpe de Estado del 76, porque a mí me gustaba ir a bares y charlar con gente y hacer reuniones, y de pronto hubo que no hacer más eso. Y frente a mi casa estaba el Parque del Sama, y entonces había unos kioscos de libros, y yo empecé a encontrar libros antiguos de psicología y cosas, y me resultaban un poco disparatados al comienzo, cosas que leía de Palco, de este, del otro, de ingeniero. Y entonces se me ocurrió que podía hacer un libro un poco cómico sobre la historia del psicoanálisis, que no era el psicoanálisis, era la psicología, una cosa así. Y entonces me puse a escribir ese libro, que con la idea de parodiar el Moisés de Freud, porque Freud quería poner a su libro sobre Moisés el título de novela histórica, o sea, llamar la atención de que él quería construir una cosa que fuera significativa en torno a Moisés, y que tenía, como demostró Ewald Said, tenía un sentido profundamente político en el momento lo que Freud estaba haciendo, porque era un libro que estaba haciéndolo en el 30, 30 y algo, con el nazismo ahí, y bueno, con todas las dificultades de publicarlo, no publicarlo, qué efecto podía tener. Freud dijo que si publicaba en Viena ese libro iba a ser un problema para todos los que se dedicaban al psicoanálisis, que no era motivo para un martirologio y punto, dijo Freud de su libro. Pero lo escribió. Bueno, el libro ha tenido todo tipo de comentarios, así, asá, etc. Pero tiene cosas muy, no sé, muy impactantes cuando uno las pone en contexto. Hace poco invitaron a la Universidad de San Martín a un grupo que trabaja con algo que se llama Sur Global, un programa. Entonces había, era toda una serie de homenajes a Ewald Said. Y yo le dije, bueno, yo voy a hablar del Moisés de Freud. Bueno, no le pareció, que si ustedes saben que Ewald Said es alguien que, bueno, aparte de ser palestino, era, como yo, aparte de ser palestino, era alguien que escribía sobre ensayos política, cultural. Es famoso por un libro que se llama Orientalismo, un libro muy, se podría decir, foucaultiano, que analiza los mitos europeos sobre el Medio Oriente, etc. Y yo le dije, bueno, pero es un tema de Ewald Said. Y entonces le recordé que hay un texto de Said que se llama Freud para no europeos. Y este Freud para no europeos es un análisis del Moisés de Freud, que se desmarca de la discusión si Moisés existió o no existió, si la información de Freud histórica era buena, mala, etc. Y se detiene a otra cosa. Otra cosa que yo pude leer desde un trabajo hecho por un tal Gu, Mukler, que está acá sentado, seguramente recuerda. Yo sé Gu, uno que escribió La Numismática, un texto sobre lingüística y economía, y una cosa, el grupo Telqué. Él tiene un trabajo sobre el tema de Moisés y las figuras así, y cita a un edecán, no sé qué era, de Hitler, que testimonia que en el año 31-32 Hitler, en un ataque de discusión sobre sus ideas homicidas, le gritó, no puede haber dos pueblos elegidos. Nosotros somos el pueblo de Dios. O sea que, y eso lo dice todo. Entonces, quiere decir que parece medio inverosímil que Freud haya acertado
en pensar que ser el pueblo elegido no era una buena noticia exactamente que Dios le daba al pueblo judío. Era más bien una carga que no se sabía cuál era el elemento positivo de la carga esa. Y que podía llevar a eso, por ejemplo, a que otro pueblo entrara en una identificación homicida con eso y atacara como se ataca la propia imagen. Nunca se ha pensado esos temas políticos de Freud, porque se cree que al psicoanálisis hay que darle un suplemento de política, no entenderlo a él mismo como un discurso político. Yo creo que el psicoanálisis no queda un suplemento de nada. Que no es que si al psicoanálisis le agregamos el marxismo, nos da el Freud de marxismo. Si le agregamos el lacanismo, nos da la política lacaniana. No, no, no me parece que haya que agregar nada. Me parece que hay que explicitar la política de un discurso. Y la política de ese discurso es lo que uno hace. ¿Qué hacía Freud? Se sabe lo que hacía Freud. Era un señor liberal, seguía un modelo liberal profesional, que recibía gente en su casa, que tenía evidentemente la idea de una singularidad subjetiva, de manera que las generalidades sociológicas no lo conmovían demasiado. Wilhelm Reich vuelve de la Unión Soviética y muy entusiasmado le dice a Freud que la revolución, que esto, que lo otro, que los soviéticos. Y Freud le dice, quizás venga la revolución de allí, el cambio de la sociedad, etc. Pero sería interesante saber qué tenemos que ver nosotros con eso. Me parece que, si ustedes quieren, yo le di argumento en contra de esa posición de Freud, ¿no? Pero los argumentos en contra nos van a conducir siempre a una cosa holística. Deberíamos todo ocuparnos de todo. Eso quiere decir el bien común. Pero quizás el bien común como generalidad no es el bien en particular de nadie. Y quizás no habría que ocuparse tanto del bien común. Y ocuparse más del bien de cada uno, de que uno se cruza el camino, este o aquel, el otro. Me parece entonces que Freud es así. Y lo difícil de la historia del psicoanálisis es que es una historia de pequeños amores, odios, malos encuentros. No es una historia grandiosa, una historia pequeña, digna hija del romanticismo del que surge el psicoanálisis, por otro lado. Hay acá un amigo que vive en México, y me hizo acordar que estuve en México hace unos años y charlando de por qué el lacanismo mexicano iba para allá y no para allá, había cosas que eran conmovedoras. Cuatro argentinos exiliados le dicen a un francés, hagamos un cártel, que es un grupo de cuatro más uno. El francés no quiso ser utilizado de insignia a los cuatro y no le contestó. Los cuatro sentieron la obligación perentoria histórica de armar una corriente en otro sentido, pero era simplemente un dolor de un amor no correspondido. Y sin embargo tuvo efecto, porque ahora hay mucha gente que está en esa corriente convencida, van a escribir libros y argumentar de por qué están ahí y no en otro lado. Entonces, de esas cosas te ha hecho el psicoanálisis, de tontería, de, ¿no? Pero también la vida de uno está hecha de tontería. Entonces, por eso que la psicología, pido disculpas por los que se identifican con la palabra psicología, la psicología gusta más, porque la psicología muestra qué grande que somos y cómo un mundo exterior nos impide desarrollarnos como corresponde. La psicología muestra que cada uno de nosotros reprime su talento. Y el psicoanálisis dice, ¿pero existirá tal talento? ¿Será verdad que reprime algo a la persona? Por ahí no reprime nada, es así, ya está. Entonces creo que la psicología es más sociable, más confortable para la humanidad que el psicoanálisis. Bueno, Freud, medio al final de su vida,
o no sé, o por ahí a la mitad, escribió un artículo breve que se llamaba Una concepción del universo, sobre la famosa Westerschau, sobre la concepción del universo. Entonces Freud tomó cuatro términos para trabajar: la ciencia, la religión, el arte y la política. No sé si lo conocen, un texto breve, es algo así. Esos cuatro términos, él dijo que el psicoanálisis no necesitaba ninguna concepción del universo, puesto que su manera de pensar la racionalidad era la de la ciencia. Es decir, que Freud, obediente con el clima positivista de su época, se ponía al lado del discurso científico, dispuesto a variar sus inventos según fueran desmentidos o no por ese discurso llamado científico. Se ponía radicalmente en contra de la religión. Dice, la religión, porque bueno, la religión también es buena como la psicología. Vamos a ver que justamente lo que tiene de bueno es lo que le hace sospechosa. La religión resuelve mis problemas morales. Lo resuelve. Resuelve los problemas del universo, el origen del universo, etcétera, etcétera. Resuelve la muerte. Da un sentido al dolor, dado que hay un sentido de sufrimiento, etcétera, etcétera. Es decir, no se podría decir nada contra lo que la religión se propone en ese sentido. Pero lo que dice Freud, bueno, también, pero si todo es así, no hay nada que hacer. Esto es lo que Freud dice. El psicoanálisis no tiene un sentido para eso. Entonces le parece que es un discurso, así, la sospecha de Freud es siempre contra los discursos holísticos, los discursos que digamos, funcionan como una vaga totalidad que siempre le permite desplazarse en un sentido u otro y estar siempre en el lugar que quiere. Entonces, deja fuera el tema de la religión. Luego, habla del arte y lo toma como un juego de niños. Dice, bueno, el arte es a los adultos lo que el juego es a los niños. Es satisface, esto, lo otro, etc. Y de la política, habla de los bolcheviques, no del marxismo, porque Freud no conocía, digamos, el marxismo teórico, y eso no lo conocía, o si lo conocía no decía nada. No habla del marxismo, sino que habla de la revolución bolchevique, que era lo que le llegaba a él como comentario, sus amigos, etcétera, etcétera. Entonces él dice que los bolcheviques creen que en dos o tres generaciones la modificación de las condiciones sociales, económicas, etc., va a crear una modificación también de las mentalidades, de la maldad, de las pequeñeces de la gente. O sea, la gente va a ser mejor. Al estar, vivir mejor, va a ser mejor. Freud dice que lo lamenta, pero que no lo cree. No dice que sí o que no, dice que no cree que pase eso. Bueno, ahí está, toda la historia pasó, pasaron más de dos generaciones, tres, así que se puede ver qué pasó con todo eso. Pero la idea que Freud tenía es que el inconsciente es más bien conservador, es decir, el inconsciente tiende más bien a la repetición. Y él llevaba esto a un punto de decir que todo lo que existe, es decir, nosotros, las cosas que existen, todo esto que existe quiere volver al inanimado. Suena patético, en verdad lo que Freud hace es una metáfora de la segunda ley de la termodinámica que estaba muy de onda en la época que él escribió esta frase, años 20 y pico, 30. Todo lo que existe va a desaparecer, se va a desagregar, el universo se separa en parte, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, evidentemente, cuando un grupo, no sé cómo hacen otros grupos, otras políticas, cuando un grupo psicoanalítico se separa de otro, el argumento es siempre teórico. Es decir, los psicoanalistas tienen una consigna. ¿Por qué se separan? Por un problema teórico. Ahora, lo curioso es que en cualquier grupo donde las relaciones internas funcionan, nadie discute ninguna cosa teórica, cada cual disparata a su manera y nadie discute nada a nadie. Cuando
hay una pelea por algún tipo de imaginario, de quién está arriba, quién está abajo, quién manda y quién obedece, entonces se acuerdan de las diferencias teóricas profundas que tienen con el otro. Y llegan a tener alianzas científicas con tipos que hasta ayer detestaban y llegan a pelearse con tipos que hasta ayer eran sus socios. Entonces es evidente que es muy difícil. Yo leo esos libros así que dicen la pelea de Jung y Freud por el arquetipo. Pero el arquetipo nada. Freud decía, le decía a sus amigos, eran toda una banda, era una banda muy simpática, ¿verdad? La compara con la película de Buñuel, ¿cómo se llama? La que está, y con Viridiana, la banda de Viridiana que asalta la casa. Entonces Freud dice, bueno, Jung será mi heredero. Y empieza a promover a Jung. Los otros automáticamente empiezan a conspirar contra Jung. ¿De dónde salió este? ¿Qué le dio por qué? Bueno, Jung tenía ventajas, era suizo. Entonces ya lo conectaba con algo exterior. Era suizo. Estaba bien económicamente. Eso también se tiene en cuenta, porque había que editar revistas y hacer cosas. Entonces se reunieron todos los de la banda de Freud y dijeron, no queremos saber nada con Jung. Y Freud dijo, pero escuchen. Jung es el único goy que tenemos. Si lo sacamos a él, esto va a ser una cuestión nacional judía. Fíjense el argumento científico de Freud para agarrar a Jung. Nos viene bien, un goy suizo, medio protestante, no sé qué, que tiene una creencia mística en los arquetipos. A Freud no le importaba nada a los arquetipos ni nada, le importaba cómo organizaba el movimiento que tenía. Bueno, me detengo en Freud porque yo creo que no es cierto que Lacan es un retorno a Freud. Lacan es una operación, vamos a decir así, de traducción de Freud. Es decir, Lacan pasa a Freud a la cultura francesa y la operación no es la misma. No podemos solo creer que alguien que crea un vocabulario nuevo, que cambia todos los conceptos de lugar, que elimina casi todos, etcétera, es sin embargo Freud, versión que no, él es una operación, él dice, el retorno a Freud es el retorno al sentido de Freud. Entonces la discusión sería cuál es el sentido de Freud. Pero de ninguna manera se puede creer que Freud dice en lindo, en francés, en fino, lo que el otro viene es dijo más o menos como le salía. Bueno, Lacan también tomó cuatro temas. Y utilizó como elemento retórico las causas de Aristóteles. Entonces, en un texto que se llama Ciencia y Verdad, digo porque veo que es esa la nota, Ciencia y Verdad. Entonces, él dijo, la causa eficiente, la magia. Es curioso que él ponga la magia donde Freud ponía el arte de alguna manera. Un lugar de creación de ilusiones o de cosas, etc. La causa formal, en el sentido del formalismo epistemológico, la ciencia. La causa material, el psicoanálisis. Hablando del psicoanálisis material, en el sentido que el psicoanálisis se refiere a cuerpos que hablan, y como bien decía Lacan, las palabras son algo material. Y la causa final, la religión. En tanto, él pensaba que, acá, que la religión era oscurantista, que era algo oscurantista, que tenía siempre había una causa final en la religión. Y cuando uno explica algo con una causa final, y siempre, en fin, es como empezar la cuenta al revés. Entonces, dice Lacan que tenía mucha formación religiosa, además por familia, por... Bueno, dice, si la religión triunfa, el psicoanálisis fracasa. Pero agrega, la religión triunfa y el psicoanálisis fracasa.
Esa es la conclusión de Lacan. Que se viene una época alegremente religiosa. Nosotros estamos bien mientras dure el Papa. Tenemos un lugar en el cielo, pero bueno, no sabemos cuánto va a durar. Bien. Entonces, yo había traído para charlar también con ustedes el libro de Reinhard Koselleck, Aceleración, Pronosis y Secularización, que trabaja todos estos temas. Yo creo que trabajar el tema de la religión es muy importante para una persona que está en psicoanálisis, porque es un tema que está en cualquier persona que analizamos, encontramos eso. Por la estructura familiar, por esto, por lo otro, etc. Y hay algo que es evidente, digamos, que esto que dice Lacan, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo que es esto: dos personas que están muriendo, uno es científico ateo y el otro es creyente. El creyente muere con una cara angelical porque va a ir a encontrarse con Dios. Y el otro muere con un gesto un poco amargo de que la vida después todo es un chiste del ADN. Entonces yo digo, bueno, está bien, el creyente es un iluso. ¿Y qué más da? Si todos se están muriendo. Entonces, no sé si realmente Lacan no tiene razón cuando dice la religión gana. Es decir, la religión tiene con qué responder a la cuestión. Bueno, pero eso más o menos son esas profecías que Lacan inventaba. Justamente Koselleck hace una diferencia entre la profecía, por un lado, y los pronósticos, por el otro. Digamos que el pronóstico se capta de tener una cierta cientificidad. Pero el pronóstico también tiene un elemento muy especial. Ustedes vieron las encuestas. Una encuesta informa de algo o incide sobre eso lo que informa. Por ejemplo, yo recuerdo una vez que la derecha francesa amenazaba con ganar Le Pen, cuando recién apareció Le Pen. Una izquierda que estaba desencantada, no me acuerdo si era Mitterrand o quién, porque, bueno, hay gente que siempre está desencantada, ¿verdad? De esa izquierda desencantada, que pensaban ni ir a votar, se empezaron a movilizar y a hacer fuerza para que no ganase Le Pen. Y Le Pen no ganó. Quiere decir que si no hubiese existido tales encuestas, donde Le Pen ganaba, nadie se hubiera movilizado para evitar que Le Pen ganase. Y el resultado hubiera sido otro. Entonces no se puede creer que los pronósticos, lo vemos ahora nosotros que estamos al borde de las elecciones, que los pronósticos, sube este, baja el otro, son simplemente información neutral sobre acontecimientos. Son acciones políticas que se producen, bastante triviales a lo mejor, pero que se producen en una cosa. La profecía es diferente, porque la profecía acepta por un lado, me refiero a la religión, lo que Koselleck llama la aceleración. Que estamos en un momento de aceleración y de apocalipsis. Es decir, no hay dónde ir. Acelerar para nada, para acelerar hasta que se choque contra algo. Entonces, eso hace, y eso si ustedes escuchan los discursos de Francisco, cosas así, siempre está en juego esa historia. Hay un mundo que es caótico, donde él dice, por favor, padre, vosotros no me van a hacer caso. Y él no hace más que verificar cómo el mundo va en un sentido apocalíptico. Nunca se le ocurre proponer un plan. Bueno, acá tengo un plan para evitar tal cosa. Si lo tienes, lo calla, ¿no? Quiere decir entonces que esta profetización religiosa, esta manera de la profecía, pareciera que a estos oráculos o pronóstico que hace Lacan, la religión triunfa, el psicoanálisis fracasa, pertenecería a alguna racionalidad, pero no sabemos qué racionalidad pertenecería a este tipo de temas. Bien,
Yo voy a meterme un poco con este tema, pero no sé si... Voy a citar una frase del libro de Coserec. No están frente a frente quienes saludan la secularización como la exitosa domesticación de la autoridad eclesiástica por el poder mundano, al sustituir la manera de pensar y la forma de vida religiosa por equivalentes racionales superiores. Esto es, lo sagrado ha sido fagocitado por el consenso fundado racionalmente. Y quienes en el mismo proceso de búsqueda de tal acuerdo solo ven depravación y expropiación ilegítima. Dos posiciones. De la religión, depravación, expropiación ilegítima. Y del otro lado, esto otro sagrado que, bueno, en fin. A mí me gustaría, es una costumbre de dar clase, por eso. Me gustaría charlar un poco, que alguien dijese algo y yo podía responder o hacer algo de eso. ¿Qué les parece? ¿Algún religioso fanático? ¿Algún lacaniano así? Convencido de que no es un buen filo, ¿viste? Para hacer publicidad a nuestra empresa. César, yo creo que vos tenés algo que decir. Bueno, simplemente me gustaría que si podría decir algo más sobre lo que Freud llama la neurosis de destinos, ¿no? ¿Te acuerdas? Ah. Neurosis de destino. Sí. A propósito del primer el aforismo. Y toda esta cuestión de cómo juega en las antípodas, vamos a decir, la contingencia, ¿no? Es decir, como que destino versus contingencia o programa, que decís vos, ese programa silencioso, repetición versus contingencia. Me gustaría que puedas retomar ese punto. Sí, yo te puedo decir alguna de las cosas que aparecen. Freud, vamos a tomar una cosa más, un poco más atrás, ¿no? El libro de Steiner, La muerte de la tragedia. Steiner llama la atención sobre el hecho de que en Hamlet, dentro de una tragedia, aparece una parodia de una tragedia. Es decir, que ya en Hamlet la tragedia, como estructura así histórica, empieza a volverse tragicómica, ¿no? Lacan vuelve a citar lo tragicómico en una obra de teatro que yo no conozco, de Claudel, donde un hijo, esto es una cosa trágica, entonces un hijo saca un arma y le apunta al padre y tira, clic, no sale ningún tiro, pero el padre muere de miedo. Entonces dice, bueno, es tragedia, es comedia, ¿qué es eso? Es una... Bueno, entonces, digamos que a partir de esto, lo que dice Steiner, y yo creo que Freud eso le calza muy bien, hay una idea, que es la idea de que la misma idea de progreso, la ilustración de la que está hablando acá, ¿no? Porque la secularización, bueno, es una palabra que tiene su cuesta, ¿no? Acá la va a cuestionar, no hay que la acepte, sino más. Pero la idea de progreso, la idea de racionalidad, etc., hace que la idea de destino, es decir, en Shakespeare, tomo Shakespeare porque es la figura emblemática de este tema, Jean Cocteau lo dice bien, las obras de Shakespeare sobre el poder, la tempestad, todas esas, vos tenés una rueda donde alguien va subiendo en el poder hasta un punto donde la rueda empieza a hundirlo de nuevo. Entonces el poder es un movimiento circular,
Es un evento circular de vida y muerte y no hay una alteración de eso. Llamarle destino, fortuna, también se hablaba de la fortuna en aquella época, ¿no? En el sentido de lo que te tocaba en suerte. Entonces, de alguna manera me parece que Freud hace eso. Pero a diferencia del optimismo americano, por ejemplo, que yo, tú puedes, ¿no? La comedia americana, tú puedes cualquier cosa. A diferencia de eso, no hay ningún yo que pueda. Porque lo difícil de entender, me parece que Freud se haya inventado en aquel momento, digamos, con la ilustración, inventa un individuo libre de alguna manera, ¿no? Que puede valerse su libertad, de su racionalidad, etc. Como dice Kant, la famosa frase de Kant, somos esclavos de nuestra minoría de edad. Nuestra minoría de edad es pensar mediante tutela en vez de pensar nosotros mismos. Pero Freud o Lacan te diría, mira, pensar con tutores, sin tutores, que es lo mismo. Porque no hay un sujeto autónomo. Es decir, digamos, de Aristóteles para adelante, la teoría de las facultades psicológicas, hay facultades, la imaginación, la razón, etc. Pero esa tríada, imaginación, razón, memoria, no es la misma que ellos, yo, super yo. Es decir, en Freud se trata de un sujeto que está roto, que cada una de esas instancias está, hay un espanto, una división de las instancias. Entonces no hay ninguna instancia del sujeto que pueda decidir. Voy a aprovechar que está Diego acá. Y yo recuerdo que en Antiedipo, Teresa y Guattari, que era un manifiesto provocativo hacia Lacan, tomaban a Spinoza, el capítulo 2 a Nietzsche, tomaban el capítulo de Nietzsche que dice educar es crear un animal capaz de hacer promesa, ¿no? Es el eslogan que pone. Y entonces saca una conclusión espinosista, de alguna manera, del deseo de la esencia del hombre, digamos, en este sentido. Porque dice, bueno, el famoso superhombre de Nietzsche, para que yo pueda hacer una promesa, lo primero que tengo que tener es una identidad. Porque yo prometo como Germán García, y después me convierto en Leopoldo Fernández, como alguna vez he firmado, mi abuelo se llamaba así, mi abuelo materno. Y bueno, yo qué sé, lo que dijo García, qué sé yo. También soy gallego, también soy Fernández, pero no me tiene nada que ver. Bueno. Entonces, tengo que tener identidad. Además de eso, tengo que tener algo que parece ser que en alemán se dice Schuld, que es tanto deuda como culpa. Schuld. Tener la idea de que sí, que yo he prometido y que como tal tengo que cumplir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo no tengo tal, tengo que tener memoria, pues también yo puedo decir, no me acuerdo que yo prometí. Sí, yo soy Germán García, efectivamente pago mis deudas, pero no recuerdo de verte nada, ¿no? Ese sería un hombre libre. Ahora, si esto fuera verdad, porque dicen, de Le Guattari dicen, en la genealogía moral de Nietzsche y no el ensayo sobre el don de Marcel Mauss es lo que deberíamos usar para el psicoanálisis, para provocar al otro. Pero evidentemente, si fuera posible eso que dicen ellos, que dice de Nietzsche, evidentemente el psicoanálisis es una cámara de tortura, porque ¿para qué poner a una persona a acordarse de cosas que supuestamente haría mejor no olvidar? Porque Nietzsche parte de la idea de que cada uno de nosotros tiene una capacidad de olvido, que la educación, desde la caricia al castigo, es una manera de hacerte que te acuerdes lo que tenés que acordarte. Esto sería la hipótesis. Mientras que la de Freud es que la represión no es el olvido, es la memoria más tenaz, porque la represión es la repetición. Aquello que yo no me acuerdo, que digo chao, safe, no me acuerdo, no debo nada a nadie, resulta que retoma la forma de la repetición. A ver, Tatián, ¿qué dice usted como hombre de la filosofía? Yo no sé nada, sé esa parte. Bueno,
muy rápido. Pero sí, pero mi pregunta es, si en alguna instancia se deja conmover el psicoanálisis por lo que pasa fuera del psicoanálisis, porque hay una gran hospitalidad, por ejemplo, hacia la literatura, la ciencia, de parte del psicoanálisis. Pero después sí lo mismo, hacer política en Estocolmo, en Buenos Aires, bajo un gobierno democrático de un signo, de otro. ¿O el psicoanálisis es poroso? ¿Se deja afectar por esa exterioridad también? Bueno, los psicoanalistas europeos eran en su mayoría, en su momento, eran de lengua alemana. No eran alemanes, algunos eran con Freud, austríacos, que siempre eran de lengua alemana. ¿Y cómo se afectaron? Huyeron en masa, si pudieron, si no fueron a parar la concentración, huyeron del nazismo. ¿Qué otra cosa habían hecho? Se instalaron en Estados Unidos. Y lo que le critica el Lacan es que haya inventado la psicología del yo, que una vez en Estados Unidos, en vez de seguir con podría ser la lógica de lo que estaban haciendo, haya inventado una teoría al servicio del yo correspondiente a la libre empresa y a lo que los americanos creen. Como cuenta Galbraith, que dicen los ricos americanos, dicen, la democracia americana es perfecta porque si un rico hace mal el negocio, se pierde su riqueza. Y si un pobre hace la cosa bien, se hace rico. O sea que no hay nadie que esté mal. Eso es la libre empresa. Eso es lo que los psicoanalistas en Estados Unidos, Carman, Lovett y compañía, apoyaron. Entonces la crítica más bien es lo que hicieron cuando estaban libres, no que huyeran cuando los iban a matar. No sé si te responde. ¿No? Porque cuando vos decís el psicoanálisis, ya estamos en lo que yo trato de evitar, que es esa cosa holística, porque en el psicoanálisis hay gente conservadora, hay gente de izquierda, hay gente de todo tipo, pero cuando te organizas psicoanalíticamente, haces una cláusula de poner en suspenso, siempre que no afecte a lo que estás haciendo, la creencia que tiene cada uno respecto a cómo tiene que ser el mundo. ¿Qué te parece? Muy liberal. Un poco tarde. ¿Cómo? No, ser un ciudadano por una parte y después poner en suspenso para tu trabajo teórico. Es un poco rara esa perdición de ser alguien que tiene creencias respecto al mundo más allá de su ejercicio teórico, intelectual, y después cuando se trata de hacer eso se pone en suspenso, ¿no? Porque mi pregunta iba no a que si una persona se ve afectada por ser judío, por ser de izquierda, tiene que huir de un país a otro, sino en cuanto científico, entre comillas, o intelectual, o persona que escribe libros, cómo ese trabajo, no la biografía, se ve afectado por una forma político, en el sentido, si quiere más, lato. Bueno, pero en esos casos se inventan estrategias, ¿no? Por ejemplo, te doy un ejemplo. El psicoanálisis en la Argentina creció, se organizó, mejor dicho, bajo el primer gobierno de Perón. Evidentemente no era porque el gobierno de Perón estuviera interesadísimo en el psicoanálisis. Era porque le parecía tan insignificante que no hacía nada. Y los otros, en vez de ir a golpear la puerta y hacerse funcionario de Perón, cosa que era imposible, se dedicaron a inventar editoriales, revistas, etc. Y crearon, de manera civil, dentro de lo que se podía, crear un montón de cosas. Y en la Argentina, a mí me interesa mucho la historia de las ediciones y de las traducciones, porque enseña mucho. ¿Quién tradujo qué en qué año? Eso enseña más de la política de todo el mundo que las cosas que dice cada uno. Entonces, digo porque es una política de importación, una cultura de importación. Perdón de los originarios, hasta ahora es una cultura de importación. Entonces, uno ve que, por ejemplo, el Partido Comunista tenía editoriales extraordinarias. Editoriales que editaron un tipo.
una colección de Lautaro, Levi Brühl, todos los antropólogos clásicos, todos estaban editados ahí. Este, de Lambert, la introducción a la enciclopedia, bueno. Este, y todo eso circulaba, pero circulaba porque en tanto haya, había un foco puesto sobre la cultura de masas, la cultura ilustrada no le interesaba al gobierno. Por eso que también el grupo Sur, que después en pinta de su lucha, qué sé yo, no lucharon nada, nadie les hizo nada, qué sé yo. Metieron presa a la madre de Borges porque estaba molestando a otra señora en Florida, la metieron presa y la soltaron a todo ella. Bueno, entonces, yo creo que esas cosas son respetables. Que uno no decide sobre el conjunto de la sociedad en que vive. Y que entonces uno tiene que pensar este, sobre qué, en efecto, vos tenés este, la posibilidad de incidir. ¿No? Suponete que este, en la época de Perón la educación estaba en manos de la religión. Y después la cultura, bueno, estaba ahí suelta, los rincones, qué sé yo. Era otra cosa. Entonces se conocían todos, se sabía cuáles eran los curas recalcitrantes que se dedicaban a perseguir liberales ateos y cosas por el estilo. Ese era, no sé que, si te parece demasiado coloquial mi posición en la vida. Si yo sigo hablando, me vas a tener que dar ese título a mí, que te acabo de dar ese rector, así que paso el micrófono. ¿Eh? Si sigo hablando, me voy a convertir en honoris causa yo, digamos. No, no, ¿por qué no? Eso muy bien. Yo sé decir grandes palabras, pero no venía el caso. No, que no venía el caso de decir grandes palabras. No quiero decir más de lo que hacemos eso. Después se pueden decir muchas cosas. Bueno, ¿y cómo seguimos?